En estos momentos, un elemento de bomberos voluntarios va a ingresar al socavamiento para inspeccionar si no son más víctimas las que se encuentran acá en este socavamiento de Villanueva. Como lo repetimos anteriormente, esto en la ruta principal del centro de Villanueva hacia la CA9, Puente Enrique Tejada. Podemos escuchar que más unidades de emergencia se están haciendo presentes al punto. Acá también podemos observar un nuevo socavamiento que se realizó acá en el sector de Villanueva, justamente a un costado del mismo que se realizó hace unos minutos. Asimismo, lamentamos la mala interferencia, pero por la lluvia la señal es muy deficiente y asimismo nos disculpamos por los retrasos llevados a su dispositivo móvil. Vamos a despedir por unos instantes de la transmisión en vivo, gracias a las más de 12.000 personas que se hicieron presentes a esta transmisión en vivo. Asimismo, impresionantes las imágenes que nos comparten desde la zona 6 de Villanueva de estos dos socavamientos que se han registrado cerca de un área comercial, Lubianca. La situación es complicada, ya lo indicaban los cuerpos de socorro. Al menos los bomberos municipales departamentales indicaron que un vehículo precisamente con tres personas en su interior pues quedó atrapado en este hundimiento. Ya se logró rescatar a las personas, una de ellas es trasladada. Es algo preocupante a causa de las recientes lluvias. Así es, Jensi, gracias a la producción. Vamos a escuchar ahora la intervención de un bombero voluntario que se encuentra trabajando en esta emergencia allá en Villanueva para conocer todos los detalles de esta emergencia. Así que adelante. Muy buenas noches a todas las personas que inician a seguir esta labor de bomberos voluntarios. Queremos darles a conocer que nos encontramos en el ingreso a Villanueva, específicamente frente al centro comercial Plaza Villanueva, donde hay una grieta de gran tamaño y se ha ido un vehículo en el interior. Nosotros estamos llegando al lugar, ustedes podrán observar en las imágenes donde los elementos bomberiles están realizando la labor de rescate de algunas personas que se encuentran en el interior del mismo. Está colapsado completamente el ingreso hacia el municipio de Villanueva debido a este hundimiento que se está reportando a esta hora de la noche en el ingreso a Villanueva. Ya varias unidades de Villanueva, Villacanales, Ciudad Capital, están trabajando los paramédicos y rescatistas para poder rescatar a las personas que se encuentran en el interior de la misma, por lo que solicitamos a las personas que transitan por esta ruta que nos puedan dar la vía y poder permitir que los bomberos hagan su labor.
Las disculpas del caso por... Bien, estimado televidente, por favor, muchísima precaución. Si usted pues, se le toca circular por ese sector, mejor no lo haga. Tome vías alternas debido a que la situación es bastante complicada, como lo hemos observado y lo hemos ya venido dándole todos los detalles acerca de esa transmisión que se dio gracias a Noti Bárcena también, que nos estaban documentando todo lo que estaba sucediendo. Jensi, según lo que indica, vamos a recapitular lo que está sucediendo. Vemos dos grandes agujeros, tanto pues, en las dos vías principales que se encuentran en Calzada Concepción, específicamente donde, según lo que indicaban los socorristas, en uno de los agujeros se fue un vehículo y tres personas resultaron gravemente heridas. Cabe mencionar que una de ellas, según lo que indicaban los socorristas, tiene una fractura expuesta. Así es, Lubianca, ya se daba a conocer de manera preliminar. Amigo televidente, le reiteramos, esta es información preliminar que se encuentra en desarrollo en estos momentos. Se habla entonces de que un vehículo precisamente quedó atrapado en este hundimiento que se registra en la zona 6 de Villanueva, específicamente en la calzada Concepción, frente a un reconocido centro comercial. En el interior de este automotor se encontraban tres personas quienes ya fueron rescatadas por parte de los cuerpos de socorro, una de ellas con fractura expuesta y precisamente hubo necesidad de hacer traslado hacia un centro asistencial. En estos precisos instantes vemos cómo bomberos voluntarios, bomberos municipales, bomberos municipales departamentales también se encuentran laborando en este punto. Y también cabe mencionar que según lo que indicaban los cuerpos de socorro, pues en este momento se encuentran ya equipando a varios elementos de cuerpo de bomberos voluntarios con equipo especial de rescate para hacer una supervisión si hay más personas que se encuentran dentro de ese agujero. Estimado televidente, esa es información que se encuentra en desarrollo. Sin embargo, le compartimos, le indicamos que de manera preliminar solamente tres personas resultaron heridas producto de que el vehículo donde se movilizaban se fue dentro de este agujero que se provocó debido a este hundimiento en los dos lados de la carretera. Por favor, tengan muchísima precaución. Hay varios elementos, tanto de bomberos municipales quienes se encuentran allá como bomberos voluntarios. Por favor, hay que estar muy atentos acerca de las indicaciones que den las autoridades, tanto de Conred como las autoridades de la municipalidad, para tener en cuenta cuáles son las vías alternas, porque queda evidentemente perjudicado este tramo carretero. Así es, Lubianca, definitivamente la situación se ha complicado en este lugar. Y, por ejemplo, podemos observar que las imágenes son impactantes, Lubianca. ¿Cómo trabajan los cuerpos de socorro y, por supuesto, la gran magnitud de estos agujeros? Así es, Jensi, estaremos monitoreando. Ya nuestros equipos periodísticos se movilizan para este punto, específicamente para recabar toda la información. Ahí teníamos las declaraciones de cuerpo de bomberos o voluntarios, quienes amplían acerca de las labores de emergencia que se están trabajando específicamente. Por favor, es un lugar bastante comercial, como lo hemos descrito, así que tenga muchísima precaución. Lo mejor es evitar el tránsito tanto peatonal como vehicular en diferentes sectores. Recuerde, según los protocolos de Conred, cuando se registra un hundimiento, se activan diferentes protocolos y número uno es cerrar completamente el perímetro porque este inmediatamente se vuelve una zona de alto riesgo. Así es, Lubianca, incluso en las imágenes que observábamos hace algunos instantes que fueron compartidas a través de redes sociales, veíamos cómo continuaban circulando vehículos en este punto. Las personas, pues en su afán obviamente de llegar a su vivienda, pues quizá no midieron la magnitud de la situación que se está generando en estos momentos allá en Villanueva. Es por ello que, como pudimos observar también en la transmisión que se nos ha compartido, ya se ha procedido a cerrar el paso en el lugar, Lubianca, porque esta situación, como podemos observar en estos momentos, se está complicando para los cuerpos de socorro y es por ello que también se pide a la población guatemalteca, si tiene contemplado transitar por este punto, que busque vías alternas, porque por lo que logramos observar, Lubianca, se avizora nuevamente un cierre de muchos días por este punto mientras se realizan los trabajos. Pero con esta información vamos a una pausa comercial. Ya volvemos con más detalles acerca de esta y otras noticias.